Buenas, en el vídeo de hoy os voy a explicar dónde están los fusibles en una Citroën Jumper de la primera generación. En mi caso es una del año 2000. Lo que tenéis que hacer es abrís vuestra guantera, levantáis, tenéis que meter aquí, veis, un destornillador, haciendo así para hacer palanca, veis. Y aquí tenéis la caja de fusibles. Si queréis comprobar si un fusible está bien o está mal, simplemente lo sacáis, ¿vale? Y veis, este tiene la chapa de aquí arriba, la parte de arriba la tiene, es continua, con lo cual no se ha fundido y está en correcto estado. Si estuviera fundido estaría roto, ¿vale? Bueno, espero que os haya gustado el vídeo y os sirva para encontrar dónde está la caja de fusibles de vuestra Citroën Jumper 1. Bueno, pues gracias y suscribiros al canal.